Meditaciones sobre el tiempo, de Olga Orozco. Tiempo, te has vestido con la piel carcomida del último profeta. Te has gastado la cara hasta la extrema palidez. Te has puesto una corona hecha de espejos rotos y lluviosos jirones. Y salmodias ahora el balbuceo del porvenir con las desenterradas melodías de antaño, mientras vagas en sombras por tu hambriento escorial como los reyes locos. No me importan ya nada todos tus desvaríos de fantasma inconcluso, miserable anfitrión. Puedes roer los huesos de las grandes promesas en sus desvencijados catafalcos, o paladear el áspero brebaje que rezuman las decapitaciones. Y aún no habrá bastante hasta que no devores con tu corte goyesca la molienda final. Nunca se acompasaron nuestros pasos en estos entrecruzados laberintos, ni siquiera al comienzo, cuando me conducías de la mano por el bosque embrujado y me obligabas a correr sin aliento detrás de aquella torre inalcanzable, o a descubrir siempre la misma almendra con su oscuro sabor de miedo y de inocencia. ¡Ah! Tu plumaje azul brillando entre las ramas. No pude embalsamarte, ni conseguí extraer tu corazón como una manzana de oro. Demasiado apremiante. Fuiste después el látigo que azuza, el cochero imperial arrollándome entre las patas de sus bestias. Demasiado moroso. Me condenaste a ser el rehén ignorado, la víctima sepultada hasta los hombros entre siglos de arena. Hemos luchado a veces cuerpo a cuerpo. Nos hemos disputado como fieras cada porción de amor, cada pacto firmado con la tinta que fraguas en alguna instantánea eternidad, cada rostro esculpido en la inconstancia de las nubes viajeras, cada casa erigida en la corriente que no vuelve. Lograste arrebatarme uno por uno esos desmenuzados fragmentos de mis templos. No vacíes la bolsa, no exhibas tus trofeos, no relates de nuevo tus hazañas de vergonzoso gladiador en las desmesuradas galerías del eco. Tampoco yo te concedí una tregua. Violé tus estatutos, forcé tus cerraduras y subí a los graneros que denominan porvenir. Hice una sola hoguera con todas tus edades. Te volví del revés igual que a un maleficio que se quiebra, o mezclé tus recintos como en un anagrama cuyas letras truecan el orden y cambian el sentido. Te condensé hasta el punto de una burbuja inmóvil, opaca, prisionera en mis vidriosos cielos. Estiré tu piel seca en leguas de memoria hasta que la horadaron poco a poco los pálidos agujeros del olvido. Algún golpe de dados te hizo vacilar sobre el vacío inmenso entre dos horas. Hemos llegado lejos en este juego atroz, acorralándonos el alma. Sé que no habrá descanso, y no me tientas, no, con dejarme invadir por la plácida sombra, por la plácida sombra de los vegetales centenarios, aunque de nada me valga estar en guardia, aunque al final de todo estés de pie recibiendo tu paga, el mezquino soborno que acuñan en tu honor las roncas maquinarias de la muerte, mercenario. Y no escribas entonces en las fronteras blancas nunca más,
con tu mano ignorante, como si fueras algún dios de Dios, un guardián anterior, el amo de ti mismo en otro tú que colma las tinieblas. Tal vez seas apenas la sombra más infiel de alguno de tus perros. Muy bien. Bien. Variaciones sobre el tiempo. Bravo. Bellísimo el poema, insuperable. Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz, la libertad es delicada, la libertad es simplemente la libertad. Desde el centro neurálgico de la Moncloa, poetas despiertos en acción. Vamos a hacer una canción que se titula Soy toda tuya. No me maltrates más, bésame un poco aquí. No me maltrates más, bésame un poco aquí. Mira mis labios desiertos para ti. Mira mis ojos brillando para ti. Acércate, deja de ser, olvídate. Más poesía, a lo cual podéis participar económicamente
¿Por qué económicamente? ¿Por qué se puede participar? Bueno, porque si participan económicamente, nosotros nos pondremos muy contentos y ustedes serán muy felices. Pueden hacer ingresos desde la cuenta PayPal central@grupocero.info. central@grupocero.info. ¿Y para qué se va a utilizar ese dinero? El dinero recaudado va a ser utilizado para la difusión del nuevo programa de poesía que se llama Poesía Más Poesía, donde poesía de grandes autores y de autores jóvenes, poetas que escriben en la actualidad y publican en la editorial Grupo Cero, van a ser el contenido del programa. ¿Y sabéis de lo que me he enterado? ¿Qué? ¿De qué? Que esta noche se ha estrenado el canal de televisión online Grupo Cero Televisión. ¿Ah, sí? ¡Vamos! 24 horas ininterrumpidas de programación de poesía, psicoanálisis, espectáculo, flamenco, canciones, conferencias, recitales. ¡Qué maravilla! Gratuitamente para usted. ¿Dónde pueden entrar a ver esa maravillosa televisión? Para poder ver la televisión y compartirla, tenéis acceso a grupocero.org, grupocero.org, y desde ahí podéis entrar, hay una pestaña en la columna, abajo en la columna de la izquierda, donde dice Grupo Cero TV, y ahí estáis directamente en directo. Yeah. Y abajo hay una pequeña pestaña de Facebook, que podéis utilizar para compartirlo en las redes. Si somos más, podemos ser mejores. El mundo se desploma, amada. Se hunde irremediablemente en el horror. Dinero y plusvalía aman el corazón de la serpiente. Reencuentros taciturnos en brazos de la nada. Eso fue todo el siglo. Mientras pensábamos en cuidar el pan, nos quitaban el alma. Mientras pensábamos, hubo gritos y muertes y despedazamientos y todo fue inútil. Mientras pensábamos en cuidar el alma, nos quitaban el pan. Poesía, poeta, me ordenaban. Y luego, cuando escribía versos o producía amor, disparaban sin piedad feroces armas contra la blanca paloma de la paz. Yo soy la pluma que queda de esa historia, un canto mal parido entre los muertos, el trozo de verdad que viene de la carne, la polución asfixiante del cemento. Soy la paloma inerte y despedazada de paz, amor y libertad, y por qué no decirlo, el pan, el agua, hicieron el desastre. Poema publicado en las 2001 noches, y 300 no sé cuántas noches de recuento. 43. Muy bien. En Miguel Oscar Reyes. Elías Jesús Menaza Sánchez, que va a llegar a Madrid dentro de poco, nos dice que cree poder promocionar las películas de ayer en el Festival de Cine de Cartagena. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Muy bien, llegamos a la sección Don Mejor o algo de política inesperada. Y ustedes saben que la situación en este país, que se llama España, política por sus gobernantes, es un poco convulsa. Y por eso nosotros hemos decidido que si usted considera oportuno cambiar de patria, se haga de la patria de la poesía del Grupo Cero. Y por eso vamos a cantarles el himno internacional de la poesía. La patria del poeta. Muy bien.
marítima y alada, mi voz es el rasguido de la guitarra, mi canto es el sonido cultural del tiempo, canto el estallo cada vez y cada vez y desintegro, pierdo mi ser entre fragmentos. Ven y bésalo también.
libro de hace muchos años, de 1977, Poética del Exilio. Existo porque soy hablado. Pareciera indicar que el sujeto no puede, por su condición de ser humano, sostenerse a sí mismo, porque lo que en él anida como verdad es palabra de otro humano, por el simple hecho de que cuando me habla, otro habla en él del mismo drama. Precoz para vivir, carente para ser humano, el pequeño niño debe entregar su vida para no morir, y en esa dependencia crece cuando le dejan crecer, y se hominiza en una marcha forzada en donde, si no pierde su vida definitivamente, queda, en el mejor de los casos, marcado para siempre, que por humano será siempre incompleto, o lo que es lo mismo, no será humano sin otro que, humanizado previamente, le hable. Bravo. 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 Norma, ¿tienes alguna otra colección? Sí. Yo tengo una. Doctor, doctor, tengo tendencias suicidas. ¿Qué hago? Pues págueme ahora mismo. ¿Otro más? ¿Otro más? Otro más. Una dama entra en una farmacia y le pide al farmacéutico, por favor, quisiera comprar arsénico. Dado que el arsénico es muy tóxico y letal, el farmacéutico quiso saber más datos antes de proporcionarle la sustancia. ¿Y para qué querría la señora comprar arsénico? Para matar a mi marido. ¡Ah, caramba! Lamentablemente para ese fin no puedo vendérselo. La mujer, sin decir palabra, abre la cartera y saca una fotografía del marido haciendo el amor con la mujer del farmacéutico. Mil disculpas, dice el farmacéutico. No sabía que tenía usted receta. Las relaciones monogámicas son intensas precisamente porque están tocadas en más de un circuito por el hambre. La expresión venderse por un plato de lentejas no habla de ningún tipo de prostitución, sino de una verdad primordial, el hambre. Es decir, que las relaciones monogámicas son una relación materno-filial, paterno-filial. Alguien representa la necesidad y alguien representa serenarla. Podemos, haciendo una reducción, decir que las relaciones monogámicas pueden dividirse en dos tipos de relación. Una madre solo fálica y un hijo loco. Un padre solo dador y una hija estúpida. Noche 237 del libro Las 2000 y una noche. Bueno, tengo un poema del libro La patria del poeta de Miguel Oscar Menasa. El poema 5. Aquí estoy, en el incalculable espacio del horror. Soy en la quinta luna de Saturno, el ojo que mira el universo. 7000 años de carnes maceradas me dieron la visión. Razón y verdad son para mí afables ternuras del pasado. Ojo cáustico y apasionado, indico nuevos rumbos. Vivir en un incuestionable vaivén entre la tierra y el universo, ser una proteína carnívora y sangrante y al mismo tiempo un pedazo de cielo, una palabra en el espacio entre las infinitas sabanas de la muerte. ¡Bravo! Queremos escuchar la voz de Virginia Valdés. Si queréis escuchar la voz, ¿qué? No nos asustes. No, es que había traído una canción que es la de maltrato familiar.
¿Te acuerdas de la música? Empieza cuando una mujer cumple con el gobierno y denuncia a su marido por la haberla maltratado. Ha llegado su hora, querida amiga, porque ahora el canalla tiene un motivo más. Y además el policía no te hace caso jamás, porque él castiga a su hembra y nadie le dice nada. Y ahora quedó fichada para la policía como una mala mujer que denuncia a su marido. Maltrato familiar, maltrato familiar. Después de la denuncia, hasta el banquero me mira mal. Maltrato familiar, maltrato familiar. Después de la denuncia, hasta el banquero me mira mal. Y los vecinos y la policía ya no me quieren ni siquiera cuidar. Y luego algún policía o el asistente social, un vecino despechado, le cuentan a tu marido que tú lo has denunciado. Y el pobre hombre engañado, de esa manera tan vil, se dirige a la cantina y mientras bebe su anís, apoyado por maridos, el cantinero y el juez, el pobre hombre les cuenta que esta vez no fallará. La tomaré del pescuezo hasta ponerla violeta y con un fierro caliente le romperé el corazón. Y si la puta no muere, la cortaré en pedacitos y al colgarla del balcón daré un ejemplo genial que de nada servirá. Maltrato familiar, maltrato familiar. Después de la denuncia hasta el banquero me mira mal. Maltrato familiar, maltrato familiar. Después de la denuncia hasta el banquero. De 22 poemas y la máquina electrónica o cómo desesperar a los ejecutivos. Adolescente pescador. Adolescente pescador de enamoradas viejas. Gran pescador de trufas. De muchachas alegres como el sol. De alguna fija para jugarse el alma. Yo, gran cazador, gran manejador de redes solitarias, de redes para la soledad, de redes especiales para cazar tímidos corazones, cansado de ver morir caliente tanta gente, un verano de tarde, por los jardines públicos, por las calles públicas, por los baños públicos, puse mis redes silenciosas. Después me dije, el tiempo es necesario. Me aconsejé tomar café sin ninguna leche todas las mañanas. Me aconsejé sentarme. Le dije a una mujer que se sentara al lado mío. Tu culo fresco, le dije, sobre la tierra fresca. Nos dimos un gran beso de amor. Ella me dijo sus maneras de entretener la soledad. Mostrar sus piernas o moverlas según el frío o nuestras costumbres.
sentarnos al lado de un hombre y dejarnos tocar hasta sentir la necesidad de ser madres. A veces, se entiende, vendemos perlas a los hombres, alocados, perdidos en el sol. Perlas orientales, perlas blancas de amor, pedacitos de perlas dispuestas generalmente sobre nuestro vientre. Perlas, en fin, en forma de collares a dos vueltas para estrangular mejor. Sí, me dijo, perlas violentas. Miguel Oscar Castro. Personas que se están conectando ahora y no se han enterado del notición fresco y calentito que tenemos. ¿Cuál es? En nuestro programa de Poesía más Poesía. Próximamente en todas las redes un nuevo programa de poesía. Poesía más Poesía. Si queréis participar económicamente, podéis hacerlo a través de PayPal en la dirección central@grupocero.info. Podéis participar económicamente con cualquier cantidad y nosotros nos pondremos muy contentos y usted será más feliz. Pero además es que tenemos otra noticia, porque ese programa de televisión lo van a ver en la nueva televisión del Grupo Cero, que pueden ver 24 horas ininterrumpidamente la programación de poesía, psicoanálisis, espectáculos, una ventana a la vida. Lo pueden ver en la página de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, www.grupocero.org. A la izquierda abajo, Grupo Cero TV. Y ahora le toca a Pepa con una nueva canción. El problema no es el alma, el cuerpo es el problema. Camino de su cuerpo abandona toda ruta del amor, y ya sin alma el hombre baila y baila, y ya sin alma el hombre baila y baila. Y ya sin alma la mujer baila y baila, y ya sin alma el joven sin alma, no le gusta trabajar. Una palabra te calma los nervios, dos palabras te devuelven los nervios. Con tres palabras viene el amor, y con cuatro palabras se produce la muerte. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! En este carnaval
ustedes no nos creen porque estamos disfrazados después del carnaval. Repasen lo pensado cuando ella pide más y yo le doy con el beso, con las manos y también a lengüetazos. Pero ella pide más, más, mucho más. Hoy quiero llegar, me dice, hasta el centro de la vida, hasta el centro de la vida, y ya no resucitar, hasta el centro de la vida, y ya no resucitar. Departamento de Clínica Psicoanalítica, Grupo C. ¿Y también si viven fuera de España? Pueden hacerlo igualmente, marcando el código internacional y el 34 o por comunicarse con nosotros a través de email en la dirección actividades@grupocero.info. ¿Los otros planetas? Los otros planetas ya saben cómo comunicarse con nosotros. Yo os quería decir que la experiencia enseña que todos aquellos que quieren ser más nobles que lo que su constitución le permite, enferman de neurosis. 91-758-1940, Departamento de Clínica Psicoanalítica, Grupo Cero. Ay, 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 ay. Tengo la agenda de la semana, señores, barata la agenda de la semana del Grupo Cero. Y es que el miércoles tenemos nuestra cita habitual a las 21 horas, horario español, en directo para todo el mundo a través de Facebook, pero en directo, en vivo y en directo en el Teatro Quevedo de Madrid, flamenco, tango y poesía. Para todos ustedes un espectáculo que les va a dar la vida, que seguramente más de uno la pierde con esta noticia de los periódicos. ¿Y qué más vamos a ver la semana? ¿Que el viernes? Sí, el viernes estaremos en Alcalá de Henares, flamenco, tango y poesía, en la Junta Municipal del Distrito 4, en el Salón de Actos. Así que ya saben, dígaselo a su amigo, a su amiga, que vayan el día 27, viernes, a las 7 de la tarde en Alcalá de Henares. Porque Virginia, en Alcalá hay un montón de personas que siguen el Grupo Cero, que aman su poesía, que aman los espectáculos y que siempre nos acompaña cuando vamos allí. Así que, bueno, anotar esa día, 27 de octubre, 19 horas, Distrito 4, gratuitamente, flamenco, tango y poesía. Si somos más, podemos ser mejores. Bueno, y ustedes saben que estamos en el primer Festival de Cine Grupo Cero, 15 años de producciones cinematográficas. Todos los sábados, desde el 14 de octubre hasta el 17 de febrero del año que viene, vamos a estar a las 6 de la tarde viendo las producciones
de el poeta Miguel Óscar Menasa. Y este próximo sábado, ¿cuál es la agenda? Bueno, pues yo se la digo. De Mutuo Acuerdo, que es un cortometraje producido en el 2005, Un amor casi fatal, acción, intriga, pasión y sobre todo mucha ternura. Hombre y mujer al descubierto, de Mutuo Acuerdo. Y luego, Él, Ella y Pirulo, del 2006, un film de ficción, también un cortometraje. Ella se queda al lado de él 30 años en espera de un final feliz. Él tiene sus planes, que no sabemos cuáles son hasta el final de la película. Oh. Y vamos a ver un documental producido en el 2003, La inundación. Cuando usted me lo pregunta, yo siento que son varias cosas separadas. El poeta, el pintor, el editor, el médico, el psicoanalista, el maestro, pero no son cosas separadas. El sábado, a las 6 de la tarde, Festival de Cine Grupo Cero, en calle Princesa número 13, primero de izquierda, en Madrid, pero también lo transmitiremos en directo desde el Facebook de Miguel Óscar Menasa. Y bueno, la cita de los domingos a las 7, por supuesto que la saben. Todos los domingos a las 7 aquí estamos, los poetas despiertos. ¡Despiertos en acción! Y ya nos tenemos que despedir por hoy, ¿no? Que hay que hacer otras cositas. Bueno, venga. ¿Con qué nos despedimos? Un poquito de sexo. Eso. Dale. Venga. El sexo divina porquería.